artículo en el que se afirma que con la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se debilita el INE y con ello se daría paso a un narcoestado. Pero todo lo que se afirma en este texto, por supuesto que es falso. La periodista May Anastasia O'Grady advirtió en The Wall Street Journal que la reforma electoral debilita al Instituto Nacional Electoral, lo que podría traducirse en inseguridad en las próximas elecciones, ya que el narcotráfico podría aprovecharse y aumentar el robo de urnas, amenazas y asesinatos contra candidatos que no comulgan con sus planes. Ella también dice, ahora que quiere acabar con el organismo de control electoral, que puede ser una de las últimas líneas de defensa contra un narcoestado. ¿Qué creen? Curiosamente, este texto se apoya en un informe elaborado por el PRI, el PAN y el PRD, donde reporta presuntos actos de terrorismo realizados por los cárteles. Sin embargo, el escenario pintado por el medio estadounidense forma parte de las noticias falsas que circulan para atacar al presidente López Obrador. Al pueblo de México le reiteramos, la reforma electoral se limita a modificar la estructura del INE, pero no afecta su funcionalidad ni limita el cumplimiento de sus tareas. Se busca disminuir los costos de las elecciones, que por cierto son unas de las más caras del mundo. Se eliminan duplicidades en puestos, pero no van a desaparecer las funciones ni las facultades del Instituto Nacional Electoral, por lo que el órgano seguirá fungiendo como árbitro electoral y las elecciones operarán con normalidad. Incluso el PREP funcionará mejor y el conteo de votos definitivo llevará menos tiempo. También es falso que el plan B debilite al INE y se abran las puertas al narco. Lo que sí es nota es que ese influyente periódico estadounidense, The Wall Street Journal, difunda noticias falsas sobre las políticas del gobierno mexicano. Y si creían que era la única de The Wall Street Journal, pues no, hay otra. El exfiscal sugiere que Estados Unidos intervenga a México contra los cárteles. Y ya sabemos, los periodistas mexicanos le hicieron segunda. Tras las posturas intervencionistas del exfiscal de Estados Unidos, William Barr, quien publicó un artículo en el diario The Wall Street Journal en que acusa falsamente al gobierno mexicano de proteger a cárteles mexicanos y respaldó la iniciativa de considerar terroristas a dichos cárteles, así como permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses combatan a los cárteles en otros países. Esta postura fue retomada en redes sociales por la prensa estadounidense, pero no solamente por ellos. También quienes festinaron lo dicho por Barr fueron Mario Levario Turcot, Joaquín López Dóriga, pero fíjense, la mención honorífica se la lleva María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, asociación que, recordemos, recibía financiamiento millonario directo, casi, de la mano de Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos, cuando este estaba al frente de la seguridad pública de nuestro país. Pues bien, Morera, quien en pantalla vemos muy cómodamente posando con García Luna,